La banda municipal fue creado en la gestión del capitán Manfred de Ervilla el año 1993, exclusivamente para los Juegos Bolivarianos llevado a cabo acá en la ciudad de Cochabamba. Se ha fundado con su primer director, un músico jubilado de ejército, el teniente Valentín Guamán, que en paz descanse, falleció, y con 27 músicos jubilados de las diferentes fuerzas, de la policía, del ejército, de la Fuerza Aérea, uno que otro de la Armada Boliviana. Sus primeros ensayos lo hicieron en la Casona Santibáñez, que hoy está ya remodelado, hermoso, en Cochabamba. También los recuperó el capitán Manfred de Ervilla. Era una casa abandonada donde ahí ensayaron. Han transcurrido 28 años. La segunda generación de la banda, se retiraron todos los músicos jubilados y se convocó a músicos que radicaban acá en la ciudad de Cochabamba, y una mayoría orureños, que fueron formados por el maestro licenciado Alfonso Bustamante, quien los preparó, y grabamos cuatro discos denominados: el primero Brilla el Sol de Septiembre, el segundo Orgullo de Cochala, el tercero Linda Cochabambinita, y el cuarto fue Boleros de Caballería, dedicados a todos los excombatientes que fueron a la Guerra del Chaco acá desde el Valle Cochabambino. Justamente con este 2 de agosto que pasó hace unos pocos días, estoy cumpliendo los 22 años que estoy en la banda municipal. Yo soy de Oruro. Me invitaron en su gestión del capitán Manfred Reyes Villa, y gracias, tengo el agradecimiento a nuestro alcalde por formar esta linda banda, que en realidad es una maravilla a nivel nacional en arte musical. Esta nueva generación, hoy el capitán Manfred de Reyes Villa, ha invitado a integrar que la banda sea 50 músicos, y se ha incluido dos del sexo femenino que están en la sección liras, y esto va a quedar para la historia. Es la primera vez que una banda municipal, incluye dos señoritas a la banda por la equidad de género. Es un orgullo formar parte de lo que es la banda municipal de Cochabamba, porque por una parte se está haciendo historia, incluyendo a mujeres, haciendo la inclusión de género, donde no se veía, ni tampoco creo que se tenía permitido. Nos faltaba, digamos, los complementos, como digamos que llegaron los clarinetes, trombones, contrabajos, más que todo las chicas resaltantes con liras. Sí, es una banda, digamos, de mucho peso, que hoy nos sentimos muy bien. No cualquiera pensaría que no vamos a congeniar, que no vamos a encajar nada, pero es como si son compañeros más, son normal, no hay ninguna diferencia, nos tratan como familia, no nos hacen de menos, como también nos respetan como mujeres. Bueno, esta es la banda profesional que cada primer jueves recuperó las retretas de antaño, con grandes grupos como Hachamaycu, Yajtaimán, Tahuara, Surimana, etcétera, etcétera, que llenaba cada primer jueves la plaza principal antes de la pandemia. Hoy tenemos otros proyectos hermosos. La banda municipal ya es, como dice el señor alcalde, es la banda sinfónica de Cochabamba, entonces lo estamos dando el realce, y debemos responder a todos y todas las cochabambinos con todo lo que sabemos hacer música. Lo que la banda crea es identidad en la mente de la niñez, de la juventud,
los temas de nuestros abuelos que nos dejaron y nunca va a morir Orgullo de Cochala, del gran compositor Emilio Gutiérrez Illanes.